alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. La Eucaristía nos une, nos reúne, embellece este nuestro día que hoy comenzamos en el Señor. Saludos a todos los que nos ven a través de Canal TV Familia en toda Venezuela. Este canal lo pueden ver en Colombia a través de Claro Televisión, Canal 906, DirecTV, Canal 117, Movistar TV, Canal 132. A quienes nos ven en UNE Televisión, Canal 218 HD. A quienes nos ven a través de TVNet en Manizales. A quienes nos escuchan a través de Amén Radio en Aguadas, Caldas. A quienes nos ven a través de Teleaguadas. Y a todos los que nos ven en redes sociales a través de YouTube, en Canal de la Arquidiócesis de Manizales y en Facebook. Los que reciben esta Eucaristía a través de WhatsApp, a quienes nos ven en los Estados Unidos, allá en El Fort, México. Esta Eucaristía es producida desde los estudios de televisión de la Arquidiócesis de Manizales, Colombia. Hoy celebramos dos memorias, Santa Margarita de Escocia, Santa Gertrudis Virgen. Vamos a dejar aquí sobre el altar la intención por la que vamos a presenciar esta Eucaristía, que el Señor llegue y toque a aquellas familias en tristeza, en angustia, consuele a los enfermos, pero bendiga también los proyectos de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, vamos a abrir el corazón. Vamos a comenzar la Eucaristía. Pidámosle al buen Dios que nos conceda la conversión para que sea creciente nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Y que Dios rico en misericordia tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si al hermano negué la paz que nos das, Cristo, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si no fui el testigo fiel de tu amor,
Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Omnipotente y sempiterno, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos cumplir libremente tu voluntad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Juan. Señora elegida, me alegré mucho al enterarme de que tus hijos caminan en la verdad según el mandamiento que el Padre nos dio. Ahora tengo algo que pedirte, Señora. No pienses que escribo para mandar algo nuevo, sino solo para recordaros el mandamiento que tenemos desde el principio: amarnos unos a otros. Y amar significa seguir los mandamientos de Dios. Como oíste desde el principio, este es el mandamiento que debe regir vuestra conducta. Es que han salido en el mundo muchos embusteros que no reconocen que Jesucristo vino en la carne. El que diga eso es el embustero y el anticristo. Estad en guardia para que recibáis el pleno salario y no perdáis vuestro trabajo. Todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina posee al Padre y al Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Haz bien a tu siervo. Viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban, hasta el día en que Noé entró en el arca, entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempo de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá.
y el que la pierda la recobrará. Os digo esto, aquella noche estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán, a otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán, a otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿dónde, Señor? Él contestó, donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos mirando esta palabra de Dios y hoy hay un llamado, precisamente de aquel discípulo del amor, Juan. Esta primera lectura, el apóstol convoca diciendo, Señora elegida. Es como si fuera un reinado, pero en el amor. Señora elegida eres tú, familia. Señora elegida eres tú, iglesia. Señora elegida eres tú, comunidad que crece para poder amar a Dios como tenemos que amar a Dios y podernos amar como Dios ha querido que nos amemos, Él como familia de Dios. Entonces, Señora elegida, pero aquella familia, como nos dice la palabra, ¿habrá alguna división por falta en el amor? Notemos que el Señor nos está llamando, Él nos ha elegido y nos dice como en tiempos de Noé. ¿Y qué pasó en tiempos de Noé? Hay una nueva alianza para poblar, por eso llega la paloma en las manos de Noé, signo del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es el amor entre el Padre y el Hijo, es el Espíritu Santo que nos hace amar y nos hace estar unidos. Entonces, nuestra vida sacramental tiene que ver también con esa unción. Recordemos que el Espíritu Santo trae en el pico la rama de olivo, la cruz en que Cristo dio su vida por nosotros. ¿Y qué significa el olivo? El olivo significa, el olivo no muere. Por eso Cristo estuvo en la cruz de olivo. Por lo tanto, el amor no muere. Es el amor elegido, Señora familia. Pero también nos habla, Señora iglesia. Es el llamado que Dios nos hace a la eternidad. Es el llamado que Dios nos hace de acuerdo a la calidad del amor y que por él nos van a preguntar. Entonces, es muy corto cuando yo digo amar a Dios sobre todas las cosas. No, es mucho más. Es como lo dice el Deuteronomio 6, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo su ser, con todo lo que tienes. Eso es amar verdaderamente, para que tú puedas llenarte de este amor y entonces ser un amor fecundo. La iglesia pequeña es la familia. Esa es la Señora elegida. Y entonces nos dice también que estemos muy prevenidos de las doctrinas falsas, de las doctrinas equivocadas. Es importante que nosotros permanezcamos en la sana doctrina. Leamos el Catecismo de la Iglesia Católica. Leamos también y profesemos aquella fe en todos los artículos. Entonces el Señor nos llama. ¿Y nos llama de qué forma? Recordemos aquella parábola de las vírgenes necias, que aún tocando la puerta no las conozco, porque no tenían las lámparas encendidas. Es como ser llamados a las bodas del Cordero Celestial, el Cordero Pascual en Cristo. Pero es importante que como familia tengamos las lámparas encendidas, vida sacramental, oración, entrega, perseverancia. Y por eso es que vamos a ser elegidos en la calidad del amor. Así que esa elección es para un triunfo, la iglesia triunfante. El triunfo es la casa celestial, el triunfo es estar definitivamente con Él. Entonces por eso vamos a ser llamados uno a uno, vamos a ser llamados y no podemos
llevarnos las cosas materiales, aquí lo dice el Evangelio. No podemos depender de un sitio, solo de aquella voluntad de Dios. Por eso entonces termina diciendo, pues estarán dos en una cama, a uno se le llevarán, a otro lo dejarán. ¿Cuál es nuestra calidad? Y pensemos si hoy nos llama el Señor, nos dejará sin aquel premio, nos dejará sin aquel lugar tan bello que es el reino de Dios, o de verdad estamos preparados para ello. Entonces, que esta Santa Eucaristía hoy viernes sea para nosotros reparadora, sea para nosotros mirar el camino y el proyecto de llamado. Somos llamados hoy, somos elegidos por el Señor como ese pueblo y esa bendición desde Noé en esa alianza. Recordemos que cuando nosotros somos indiferentes, somos como la mujer de Lot, estatua de sal, no camina, no oye, no entiende, no ora, pero somos de verdad hoy una propuesta para un camino. Vamos a unirnos en una oración, pidámosle al buen Dios para que de verdad se abran nuestros caminos, iluminados con aquella luz del Espíritu Santo, y que seamos nuevamente fortalecidos con esa unción que nos hicieron con ese óleo santo el día de nuestro bautismo. Digamos, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra Iglesia Universal, para que la palabra de Dios llegue con toda claridad, con una doctrina sana, para que llegue con esa unción del Espíritu Santo. Señor, escucha nuestra oración. Vamos a unirnos por los pueblos, para que se rijan con leyes que nos enseñen a amar y para que el amor sea la principal fuente de la caridad. Señor, escucha nuestra oración. Por aquella señora elegida familia, porque es un programa de Dios y un proyecto de Dios para que todos estemos creciendo en ese amor, para que todos nos amemos. Señor, escucha nuestra oración. Para que esta palabra de Dios sea nuestra escuela para aprender a amar. En este mes de noviembre oremos por nuestros seres queridos que ya han partido, por aquellos conocidos que ya han sido llamados y preguntados en el amor. Señor, escucha nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración, que esta súplica sea llevada por las manos de la Santísima Virgen María, la Madre del Amor Divino, para que sea todo bendecido en los proyectos del amor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acepta hoy, Señor, nuestras ofrendas que con amor llevamos a tu altar, para que al ofrecerte lo que tú nos diste merezcamos ahora recibirte a ti. Que recibimos de tu generosidad, te presentamos, será para este nosotros. Este pan proviene de la tierra. Bendito sea el Señor Dios. Pronto santificado será. Tu carne es salvación, es la comida verdadera. Quien no coma de él no vivirá en él. Acepta hoy, Señor, nuestras ofrendas, mis pecados. Oremos para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que hoy te presentamos, para que lo que celebramos en el misterio de la pasión de tu Hijo lo alcancemos con sentimientos de piedad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y
En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro, pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso con los ángeles y los coros celestiales te damos gracias y en la tierra te cantamos sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo. Él ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para nosotros, la mano que nos tiendes como pecadores, el camino que nos lleva a la paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo, la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió, se lo dio, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre bueno, celebramos ahora este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor. Te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de paz. Nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos un día con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y con todos los santos,
y con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad. Oramos por nuestros difuntos en este mes, las benditas ánimas del purgatorio. Y un día, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, brille la plenitud de tu paz en Jesucristo, Señor nuestro. Esta oración es el suspiro de Cristo en la cruz, es el momento de expirar. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y se abre el cielo y asoma Papá Dios y nos ve como hijos. Por eso le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En este mandato del amor nos damos la paz como un signo del perdón familiar. Que el abrazo de la paz llene nuestras vidas en Cristo resucitado. Amén. Que la paz sea contigo, hermano. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Preparemos la llegada del Señor, aunque sea de una forma espiritual, Él también toca nuestra vida. Por eso, que nuestra Madre María prepare hoy nuestro corazón, que lo limpie como aquel pesebre en Belén, aquel pesebre lleno de estiércol. Se parece mucho a nuestro corazón porque está lleno de pecado, de debilidad. Que María y José hagan ese trabajo para nuestra familia, que nos purifique a cada uno de nosotros. Y ahora sacramentalmente, Señor, haz que te reciba con dignidad, que sea para mí un encuentro grande y personal y maravilloso, que me haga amar más. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Desde que siento tu presencia, todo es distinto, todo es bello, y yo soy un hombre nuevo junto a ti, Señor. Cuerpo de Cristo. Cuando me hablas, me parece que se para el tiempo. Me parece que canta el silencio y no necesito nada más. Tú me hallaste sumergido en el más vil pecado. Sin embargo, a ti no te ha importado ofrendar tu vida en una cruz. Oh Cristo,
a tu lado ya no temo nada, pues espero verte una mañana y me digas, hijo, ven a mí. Qué bello regalo es Jesús, que se ha entregado en el amor para poderlo recibir en este humilde y sencillo pan y vino, pero es cuerpo, sangre, alma y divinidad. Gracias, Jesús, porque se nos das continuamente en el amor para que nos demos en el amor. Oremos. Te damos gracias, Señor, por el don sagrado con que nos alimentas. Imploramos tu clemencia para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un agradecimiento por este medio que llega a los hogares, que llega a nuestros celulares, que llega a muchos sitios. Es la bendición de Dios que quiere hoy distribuirse, es la bendición que quiere fluir en todas las familias y en todos los momentos de nuestra vida, agradeciendo a todo el equipo que de alguna forma también hace posible este servicio. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Quedamos en la paz de Dios en este día, que esta bendición fluya siempre en nuestra jornada, en nuestras familias. Quedamos en su paz. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar, María de Nazaret.